ardilla por un día. ¡Sí! 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 ¡Pasámela, Bruno! ¿Querés algo para comer? Coma, no le va a hacer mal. Claro que sí. La comida humana no es buena para los animales. Lo puede enfermar. ¿Eh? ¡Squeak! ¡Me robaste la torta! Te dije que no. ¡Qué glotón! ¿Acaso yo te robo las nueces? ¡Una torta que vuela! ¡Mirá! ¡Ya te tengo! ¡Atención a todos! ¡A guardar sus cosas! ¡Quiero que se formen en fila de a dos en 5 minutos! ¿En qué andan? ¡Lisa! ¡Squeak! Me dejaste acá ordenando solo. ¡Squeak! ¡Vení acá ahora! Oh. ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Qué te picó? Mati, tenemos un problema. ¡Lisa! Pero vos estás en el cuerpo de... Es verdad. Encontramos una planta rara que intercambió nuestros cuerpos. ¿Estás bien, Lisa? ¿Necesitas algo? ¿Un poco de sal en el sombrero, quizás? ¡Qué vocabulario, eh! Estoy muy impresionado. A ver, dame eso que tenés escondido ahí antes de que te atragantes. Pero habrás visto. No gano para sustos en este trabajo. ¡Vamos, apúrense! ¡No tarden! ¡Qué ocurrente, prima! Hasta Ignacio se va a reír. ¡Ay, qué nervios! ¡Nos van a descubrir! Si seguís hablando como humana, seguro. No digas nada. O sos ventrílocuo, o tenés algo raro que contarnos. ¿Así que intercambiaron cuerpos? ¡Fantástico! ¿Eh? Sí, no creo que Squeak la pase muy bien. Debe ser genial ser ardilla. Puedes andar por todos lados. Sería algo muy práctico. ¡Re práctico para enterarte de todo! Y no te tenés que duchar, re bien. Claro, Bruno. ¿Cómo se bañan las ardillas? ¿Alguien sabe? ¡Qué horrible! Bueno, Squeak, tenemos que arreglarte un poco para que pases por una chica. ¿Qué le hacen a mi cara? ¡Qué asqueroso ese perfume! ¿Vos qué opinás? ¿No ves que sos una ardilla? De hecho, los roedores tienen un olfato muy desarrollado. ¡Lo encontré! Según la abuela Teresa, es una planta metamorfa. La usa el flupalú para cambiar identidades. ¿Y cómo volvemos a nuestros cuerpos originales? Acá en el libro dice que hay que repetir la operación. ¡Perfecto! ¡Squeak, vamos a volver! Pero, ¿a dónde se fue?
¡Ay, no puede ser! ¡Squeak! ¡Baja ya de ahí! ¡Ah! ¡Ey, despacio! ¡Que necesito mi cuerpo sano y salvo! ¡Squeak, ten cuidado! ¡Alguien te va a ver! ¿Qué estás mirando acá? ¿Se puede saber? Bueno, ¿vi esa nube de allá? Parece un dinosaurio. Bueno, la verdad parece una piedra para mí. ¿Eh? ¿Un cupido? ¡Tarjeta roja, Lisa! Señorita Beatriz, encontré un asistente de cocina para usted. ¡Ay, pero qué amable! Hay un olor delicioso en esta cocina. Es una torta de nuez. La hice especialmente para usted. Para los chicos, digo. Ya basta, Squeak. Seguime en silencio. Tenemos que salir de acá. ¡Te agarré, ardilla glotona! Vos necesitas comida especial. Es importante para tu salud. ¡Buen provecho! ¡Qué rico! Esto te va a encantar, mi querido Squeak. Vení, Lisa. Hay algunas verduras para pelar. Acá están. ¡Lisa! Con los dientes no, por favor. Toma. Vamos. Cuanto más pronto terminemos, más pronto seremos normales. ¡Ah! ¡Ya está! ¡Bravo! Te ganaste una porción de torta. Misión cumplida. Vamos a la metamorfa. Esperen, quiero que Squeak me muestre cómo hace para trepar un árbol. Traté un montón de veces, por favor. ¿Me enseñás? ¿Me ayudaste a hacer una presentación para la escuela sobre ardillas? Vení a nuestro cuarto. Vamos a maquillarte con lo último de la moda. Te va a encantar. Esperen, yo pedí primero. Perdón, pero la moda está primero. ¿Y mi presentación qué? ¿Podés? ¡Ey! Yo soy su amiga, no es Squeak. Está bien, Lisa, no seas tan celosa. ¿Qué problema? Ahora se ofendió. ¡Ay, no! ¡Squeak, volvé! ¡Squeak! ¡Uhú! ¡Squeak! Oh, se terminó. No lo vamos a encontrar más en el bosque. Déjame ver. Huelo. ¡Es perfume! ¡El de las mellizas! Prima, vos sí que sos una genia. ¡Allá está! Voy a subir. ¡Te sigo! Perdón, Squeak, no quise decir eso. ¿Me perdonás? Por favor. Ah, esto no va a ser fácil. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! Ya sé que a veces yo me enojo, pero también sé que vos sos la ardilla más linda del mundo.
Y te quiero tanto que prometo que voy a cuidarte lo mejor que pueda. Suficiente, tenemos que recuperar nuestros cuerpos. Acá está. Lisa, ¿estás bien? Engañé, tendrían que ver sus caras. Bueno, yo no me asusté. Sabía que estabas actuando. ¿Eh? Pero, ¿a dónde vas, Bruno? Amigos, tengo un problema. Señor Zorrino, no se vaya. ¡Devuelva ese cuerpo!